La cuarta etapa del ciclo de vida de la industria es el declive. Las industrias en declive se caracterizan porque las ventas cada vez son menores. Si en la industria madura el crecimiento era muy bajo, en la industria en declive el asunto es aún peor, porque ya ni siquiera es que el crecimiento sea bajo, sino que es negativo. Es decir, cada año que pasa, cada periodo, las ventas son menores. Y esto puede suceder por muchas razones. Por ejemplo, porque la tecnología se está haciendo obsoleta y aparecieron nuevas tecnologías o nuevos productos sustitutos que hacen que los productos de esta industria cada vez sean menos interesantes para los clientes. Normalmente en las industrias en declive existe un exceso de capacidad instalada. Hubo muchas empresas que durante el crecimiento invirtieron en aumentar la capacidad de desarrollar los productos o servicios, y a medida que disminuye la demanda, quedó un exceso de capacidad que no se está utilizando lo suficiente. Y al haber un exceso de capacidad instalada, ¿qué sucede? Que las empresas tienen que incurrir en mayores costos. O sea, los costos unitarios aumentan porque tienen que producir menos unidades y los costos fijos se distribuyen entre menos unidades, o las empresas empiezan a operar generando muchos inventarios que no logran vender porque la demanda no es suficiente. Y esto lleva a que haya competencia agresiva en precios, a que las empresas empiezan a desesperar y muchas veces toman decisiones que no son muy racionales con tal de vender todos los productos que están en capacidad de producir. En estas industrias es difícil que surjan cambios tecnológicos porque no hay una perspectiva futura que parezca interesante, a no ser que surjan innovaciones que impliquen ya el desarrollo de una industria totalmente nueva. Pero dentro de la misma industria es muy difícil que surjan cambios tecnológicos, los recursos normalmente ya estaban envejecidos, ya es difícil que surjan nuevas mejoras o nuevos atributos para los productos o servicios. Entonces, ¿cuáles son las decisiones claves o los tipos de estrategias que siguen las empresas cuando se encuentran en estas industrias en declive? Una opción que encuentran algunas empresas es el liderazgo de la industria. Bueno, la industria está decreciendo, cada vez son menos las ventas, pero también son muchas las empresas que están abandonando, que se están yendo. Yo puedo tomar la decisión de decir, yo voy a conservar el liderazgo, me voy a mantener dentro de la industria, intentando comprar inclusive a las empresas que están saliendo. Empresas que salen, yo las compro, las adquiero y me voy quedando como el único competidor disponible dentro de la industria, y de esa manera mantengo cierto nivel de rentabilidad. Otra opción es la segmentación o el nicho. Es decir, yo me voy a enfocar en un segmento de clientes que va a seguir siendo atractivo durante un tiempo adicional. Fíjense ustedes lo que sucede, por ejemplo, en el mercado de las cámaras fotográficas, que han venido siendo desplazadas cada vez más por los smartphones. Muchas empresas han ido reduciendo las ventas, empresas como Kodak, que entró en quiebra, hay empresas que han ido saliendo de este negocio. Pero fíjense que una empresa como Nikon se ha caracterizado porque se ha enfocado en un segmento de clientes muy particular, que son los fotógrafos profesionales, aquellos que no van a cambiar una cámara con un objetivo analógico o pues con unas características particulares que no va a tener ningún teléfono celular. Entonces ellos logran enfocarse en este nicho de mercado y logran ser rentables enfocándose solamente en ese tipo de clientes. También podríamos hablar de la estrategia de la cosecha. ¿En qué consiste la cosecha? Yo me mantengo dentro de la industria, pero le reduzco atributos a mi producto, a todo lo que me genere costos, y no le hago mayores inversiones, sino que intento mantener el producto a largo plazo con menores atributos, menores inversiones, intentando que el producto permanezca la mayor cantidad de tiempo posible. Pero no pretendo que el producto vaya a ser muy rentable, simplemente lo mantengo en esos niveles. O la cuarta estrategia, que es muy utilizada, es la rápida desinversión, la retirada rápida. Y muchas veces cuando yo establezco esa estrategia, cuando yo veo que el declive va a ser desfavorable o que yo no tengo ventajas suficientes para permanecer en esa industria, entonces ahí yo prefiero, si es posible, la venta, conseguir otra empresa que quiera adquirir mi negocio, o la liquidación, donde yo finalmente pues cierro el negocio, pago las deudas
e intento recuperar algo de la inversión, de lo que sea posible. Algunas empresas llegan a la liquidación ya demasiado tarde, cuando ya ni siquiera logran recuperar algo de la inversión, sino que todo, pues cuando ya los pasivos superaron a los activos, es decir, yo debo más de lo que tengo, pues ya en esas condiciones ni siquiera la liquidación me sirve para recuperar algo, porque todo lo que se logra recuperar termina siendo distribuido entre los acreedores, los impuestos, la seguridad social de los trabajadores, y finalmente no le va a quedar nada a la compañía. Obviamente ese es el caso extremo, pero hay muchas empresas que logran tomar la decisión responsable a tiempo y decir, bueno, hay que cerrar ese negocio porque si no lo hacemos ya, va a terminar perjudicando al resto de la cartera de negocios que tenga la compañía. Entonces, estas son las cuatro decisiones claves en este tipo de industrias, que obviamente de qué dependen, de qué tan favorable o desfavorable sea ese declive. Si es un declive muy acelerado, probablemente va a ser preferible la retirada rápida, ¿sí? O la cosecha. Si es un declive relativamente favorable y yo tengo cierta posición competitiva fuerte, pues puedo intentar ser líder de la industria o incluso la segmentación. Me mantengo dentro de la industria, pero con ese segmento de mercado que va a seguir siendo atractivo. Esto es lo que tiene que evaluar una empresa cuando se encuentra en esa industria en declive para lograr la salida que sea más favorable para ella.